que chica? Soy la seca del señor Sabato, un cliente de tu papi. Pero qué lindas hijas, Araos. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde dejo las carpetas? Dámelas, nosotros lo ayudamos. Sí. Bueno, misión cumplida, entonces. ¿No necesita nada más? No, por ahora no, nada más. Muchísimas gracias, bueno, señorita. Muy bien, entonces, hasta luego. Chao. ¿Se puede saber qué están haciendo acá? Vinimos a darte una sorpresa. Ya lo creo que me la dieron. No, vinimos a hablar con vos porque sabemos que estuvimos mal en meternos en tu vida de esta manera, papá. Y nos gustaría que nos perdones. Te juro que no vamos a hacer nada más, en serio. ¿Van a cumplir con su palabra? Sí, papá. Vas a ver que de la única manera que nos vamos a enterar de las cosas es si vos nos venís a contar. Eso sí, papi, vos nos tenés que contar. Y no te preocupes que nosotras siempre te vamos a comprender y apoyar. Por algo somos tus hijitas queridas, ¿no? Perdón, don Arturo. Está lista la comida. Está bien. Ya va. Chicas, estuve pensando lo que me dijeron en la oficina. Y me dieron ganas de contarles algo. ¿Qué, pa? Estoy saliendo con una persona. No es un compromiso formal, pero... bueno, me siento muy bien con ella. Bueno, eso es lo más importante, que vos te sientas bien. Sí, pero hay otras cosas que también son importantes, José. ¿Tiene hijos? No. No, es soltera. Menos mal. ¿Es rubia? No, morocha. Y es un poco... Ay, no, papá, no me digas que es otra cheta. Pero no. No, es una persona muy sencilla. Bueno, María, qué interrogatorio. Lo único que falta es que me pregunte algo usted. Yo no, don Arturo. Solamente que sea para su bien. ¡Hola! ¿Y la Angie? Se fue a comer a lo de nata. Y recién ahora me lo avisan. Yo tengo toda la comida lista. Yo me quedo a comer. Sí, de eso ya me di cuenta. Bueno, vayan a lavarse las manos. Bien lavadita que después viene la inspección, ¿eh? Mirá, reventé otro. Miren dónde caminan, que si no los reventados van a ser ustedes, que lo tiró. Gané 268.360. Más los 234.000 de antes, soy la campeona absoluta. ¿Qué decís? Yo hice más. No, suma más lo mío. Estás loca, lo mío suma más. Fijémonos en la calculadora de papá. Bueno. Mira, pasa. ¿Seguro? ¿No? ¿Yo? Debe estar por acá. ¿Qué es esto? ¿Una rifa? A ver. Sí, es una rifa. Y se sorteó ayer. Fíjate qué número salió. Yo me fijo y busco la calculadora. Bueno. Pero es que tiene que estar por acá, porque papá siempre la pone. Sí, vas sí, a ver qué gané yo. ¡Ganó tu papá! ¡No, ganó tu papá! Mira, es el mismo número. No, ¿me estás cargando? No, en serio, miralo, es igual. ¿Ahora el premio? Un viaje a Bucio para dos personas. A lo mejor tu papá no sabe que ganó. Hay que contárselo a María. Por ahora no, ni a María ni a nadie. ¿Por qué? Porque acá dice que son dos pasajes. Uno para papá y uno sobra, ¿entendés? No. Papá puede llevar nada más que a una de nosotras. Si yo me adelanto en preparar mi campaña para que me elija a mí, le voy a ganar de mano a mis hermanas. Flo, sos una genia. Bueno, al final le dije a mis hijas que estaba saliendo con alguien. Qué bien, Arturo. No también porque, bueno, no le dije que salía con vos ni la edad que tenías. ¿Por qué te preocupás tanto por la edad? Decime, ¿tan mal te sentís conmigo? No, mi amor, al contrario, me siento muy bien. ¿Y qué tiene que ver la edad entonces? Ya lo sé, qué sé yo, a lo mejor es un prejuicio por lo que dirán y no por lo que siento yo, pero bueno. Dígame, señor buen mozo, ¿usted cree que la sociedad, el mundo entero van a estar pendientes de nosotros? No, ya lo sé que no. Y ahora que pasó un tiempo, no sé, me parece tan terrible. Claro que no. Porque eso de la edad es un rollo que está en tu cabeza. Y la diferencia que hay entre nosotros no se nota tanto. Bueno, al final vas a terminar convenciéndome. ¡Araos! ¡Pero qué alegría, hombre! Hola, pero mirá qué chico es el mundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Le presento a... No, no. No me digas nada. Es tu hija mayor, pero sí se te nota en la cara, hombre. No. No, no es mi hija mayor. Ah, ¿no?
No, es una amiga. Ah, una amiga. Bueno, disculpen, yo pensé... De todos modos, encantado. Ahora me parece que mi socio me está llamando. Mm. Permiso. Sí. Felicitaciones. Gracias, con permiso, sí, gracias. ¿Eh? Gracias. Viste la cara que puso cuando dije que eras una amiga. Sos un loco, Arturo. Ay, sí, a lo mejor me está faltando un poco de locura en mi vida. Ay. Hola. Ah, Luisa, ¿qué tal? No, me parece que no, ¿eh? Espera que me fijo. ¡Papi! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Luisa, lo busco a papá. No, decirle que acá no está. Hoy no vino para nada por aquí. Bueno. No, Luisa, mi papá no vino para acá. Pero si querés, cuando venga, le digo algo. ¿En serio? ¡Es buenísimo! Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa? Mi papá se ganó un viaje a Bucio para dos personas y Luisa lo está buscando para darle la noticia. ¡Qué suerte! ¡Es bárbaro! ¡Es bárbaro! ¡Me voy a Brasil una semana, Lucas! Ay, no, pero ¿cómo que te vas a Brasil vos? ¿No dijiste que el viaje es para dos personas? Bueno, ustedes son tres además de tu papá, así que... Y bueno, pero yo soy la que tiene mejores notas. Aunque a lo mejor con eso no sea suficiente. ¿Viste qué lindo bulo? Sí, muy lindo. Aparte, Octavio lo tiene decorado con muy buena onda. Sí, sí. Sí, lo único imbancable es que cada vez que se rasca de viaje, este me engancha para que le riegue las plantas. ¿Y cuándo vuelve de Chile? Ay, y mirá, en cualquier momento ya, ¿eh? Bueno, espero que sea pronto. ¿Por qué? Digo, porque si no, no va a volver a ver a sus queridas plantas. Porque con la cantidad de agua que le está poniendo, o se ahogan. Pues las volvés acuáticas. Encima que yo que tengo que hacer redoña de casa, vos venís y me gastás. No, yo te voy a castigar, sí, nena. Sí. Empezás a girar alrededor no, de no, los no, amadores. No, 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 no. En cualquier momento y venís para acá. Sí. Un bruto. Y vos sos divina. Divina, divina. ¿Sabés? Que te quiero, José, te quiero. Te quiero. Te quiero como nunca pensé que se podía querer a alguien en el mundo, ¿sabes? Yo también te quiero. Y por ninguno sentí lo que siento por vos. No, espera, me voy. ¿Qué pasa, mi amor? Nada. ¿Entonces? No, por favor, Manuel, no. Pero, José, escúchame. Yo te quiero, ¿no? ¿Vos me querés? Estamos con buena onda. Acá nadie nos va a venir a interrumpir. Nadie va a venir, en serio. Vení, vení, vení. Che, relajate un poco. ¿Eh? ¿Sirve un poco de música? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a buscarla. El equipo está en la habitación, ¿me esperás? Esos ejercicios la maestra no los aplicó. No, pero quiero tenerlos hechos antes de ir a Brasil. Mañana le voy a pedir que me dé cosas adelantadas. ¿Vas a hacer tarea de más? No, voy a adelantar. De paso me adelanto a mis hermanas. Cuando papá vea que tengo todo lo del gol arreglado, seguro me lleva a mí. Me escapé como una... porque como una tarada. Bueno, José, está bien. Si no te sentiste segura, está bien. Manuel te va a entender. Además, según lo que vos me contaste, él fue demasiado rápido, ¿o no? Sí, puede ser. Pero hay algo más por lo que me escapé en realidad. A pesar de que con él estoy re bien, es re dulce, lo quiero. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que es? Si te lo cuento, ¿no te reís? No, dale, tarada, no me voy a reír. Bueno, yo
Dale, ¿qué? Yo nunca... nunca hice el amor, ¿entendés? Estamos ordenando un poquito el garaje. Está quedando re limpio, María. Sí, ahora van a poder entrar los dos coches. Lástima que el papá tenga dos coches y ninguna lancha. ¿Y para qué quiere una lancha, María? Y porque después de esto que estás haciendo vos, con la lluvia que va a caer, se va a inundar toda la ciudad. Oh. Ay, bueno, Anchi, ¿por qué no descansamos un poco? Que no, 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 Luca, ya nos falta poquito. Con esto las termino de matar a mis hermanas. Porque hijas somos todas, pero a Brasil va mamita. Hola, Carmen. Hola, mi amor. Qué linda sorpresa. No me digas que me invitas a salir. No. Te llamo para escaparnos del país. Estas mallas francesas van a ser los modelos de nuestra colección. ¿Te gustan? Mira lo que es esta. Son bárbaras. Lindísimas. Mira esta verde. Ay, a mí me gusta esta. Lo que sí no me imagino cómo queda la puesta. Y bueno, próbatelas y vemos cómo es. Ay, me muero. Pero si nuestro vaso está clausurado. No importa, usa el del señor Arturo. Total, estamos solos y nadie nos molesta. Vamos, vamos. Ah, esta es espectacular. Mira el color. Brutal. Mira la verde. Esta parece muy audaz. ¿Sí? A ver, salí a ver cómo te queda. Oh, nena. Más que audaz, prohibida para menores. ¿Qué le queda mal? Venía a verte en el espejo del señor Teo. Dios mío, esta sí que está acabada, ¿eh? ¡Ruidos! ¡Escóndete! Justo ahora tuvieron que clausurar el baño. ¿A dónde voy? Fui al baño de don Arturo. Te tenés que sacar eso ya mismo, por favor. Si me ve don Arturo así, se va a caer mal. Lo que se va a caer es él cuando te vea así. Te lo tenés que sacar. Vete aquí a mientras yo lo saco a Ramiro del baño. Ramiro, tenés que salir ya mismo del baño del señor Arturo. No puedo, Luisa, estoy haciendo algo importante. Lo vas a tener que dejar para después, ¿eh? No puedo tiempo esperarme, Luisa. Hola, Luisa, ¿está Arturo? No, no llegó. Ah, bueno, voy a aprovechar para trabajar con la computadora, entonces. ¿Con la computadora ahora? ¿Y no quiere que le haga el trabajo yo después? No, Luisa, de ninguna manera. Vaya tranquila que yo me ocupo, vaya. Ah, bueno, como usted quiera. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? Normita, ¿me viniste a visitar? No, no, pero vine a hablar con Arturo. Por lo que he visto, no está. No, ¿por qué no lo dejas un poco tranquilo, Arturo? No, Teo, no, 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 yo quiero que él me escuche. ¿Qué es eso? ¿Qué es o qué? ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Cómo va a estar Arturo allá adentro, no? Arturo, mira, salí inmediatamente porque no me voy de acá hasta que no me escuches. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo está empecinado en sacarme del baño, ¿eh? Ramiro, ¿qué haces allá adentro? Y bueno, uno es humano, don Teo. ¿Qué es esto que tenés acá? Ah, esto... ¡Un corpiño! Ramiro, no me digas que te estabas disfrazando con eso ahí adentro. Pero don Teo, por favor, cuando ya entré estaba eso ahí adentro. ¿Qué quiere que le haga? ¿Alguien me puede explicar qué hace un corpiño en el baño de una oficina? Y bueno, en el baño de la oficina... esto es una fábrica de ropa interior, es lógico. Que son parte de muestrario, son muestras, son cosas que... Don Teo, discúlpeme que rectifique sus palabras, pero eso no es una muestra, porque acá hay más ropa, ¿eh? Mire, acá hay un top. Mire, mire, mire. Una pollera, y si no me equivoco, esta es la pollera de su secretaria, ¿eh? ¿Pero qué estás diciendo? Que es la pollera que trajo Greta hoy. Ah. ¿En serio? Si esta es la ropa de Greta, quiere decir que su secretaria debe andar media desnuda por algún lado. No, 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 ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a estar esa chica desnuda, pobrecita, muriéndose de frío? ¿No escucho un ruido? ¿Qué ruido? Yo no escucho absolutamente nada. Tiene razón el chico. La secretaria que faltaba. Bueno, por lo menos no está desnuda. No, no del todo. Yo quise probarme, señor. No digas nada, Greta. Por favor, no digas nada. Igual en el alemán no entendemos nada. Vaya, vaya tranquila para allá. Vaya, andate. Va. Sí, yo le ayudo a cambiarse. Normita, yo te voy a explicar. Porque es seguro. No te molestes porque no hay que explicar nada. Está todo muy claro, Teo. Hola. Hola. ¿Pasa algo? Sí. Pasa que esto es una vergüenza. Yo vengo a hablar con vos y encuentro a la secretaria de tu socio media desnuda metida en el placar. ¿De qué habla? No, es porque era una cosa, yo te voy a explicar, es simplemente que estaba... Teo, Teo, no trate de justificar lo injustificable. Pero claro, ¿qué podemos esperar de los empleados cuando el jefe lleva una vida licenciosa y sin recato, no? Perdóname, Norma, pero yo no me meto en tu vida, vos no te metas en la mía, ¿eh?
Yo me meto porque pienso en las chicas, cosa que vos no haces. Yo sé cuidar perfectamente a mis hijas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Saliendo con una chiquilina que puede tener la edad de tu hija? ¿Pero vos cómo sabes eso? ¿Vos le dijiste algo, Teo? No, te escuchó un día que ella estaba en casa. Teo, dijimos que no íbamos a decir una palabra, ¿no? Pero si yo sé todo, si yo colaboré para que lo de ustedes pasara. ¿Qué? Todo este tiempo me estuviste tomando por un tarado, entonces. No, yo respeté la decisión de ustedes de no decir nada. Y también pido que respeten mi decisión de salir con quien se me cante. Arturo... No digas nada. Vos sos la promotora de todo esto. Mis hijas van a estar perfectamente bien y no les va a pasar absolutamente nada. Y mi vida es mi vida. Bueno, vos decímelo en castellano, dale. Quiero un helado. Eu quiero un sorbenchi. Muy bien. Ahora decí, soy un chico. Eu soy una crianza. ¿Viste qué bien que hablo en portugués? Acordate que a casi todas las cosas le tenés que agregar iño y listo, dale. Claro, un juguetiño, sí. Una ropiña, un viajecinho con mi papiño. Muy bien. Chicos, ¿qué hacen? Nada, vamos para arriba. Sí, vamos. Ay, ay, sí, ¿por qué no descansamos un poco? No hay más. Sentate acá. ¿Qué haces, Luca? ¿Falta algo todavía? Sí, claro que falta algo y es muy importante. Pedirle a María dos sándwiches, por favor, que no doy más. No, primero tenemos que ordenar las herramientas no, de papá. No, las herramientas no. Dale, no. Luca, más pero energía. No doy más, Sánchez, energía. No, todos estos modelos son muy, muy tentadores, ¿eh? Sí, y todos, ¿eh? Son todos muy buenos. Sí. Están muy bien, ¿eh? No, el que... Bueno, el que no estuve demasiado bien fui yo. Estuve muy duro con vos y Norma. Ah, déjate de embromar. Tenés razón, haces muy bien en defender lo que querés. Vos me entendés, ¿no? ¿Cómo no te voy a entender? Como vos me entendés a mí con Norma. Estoy absolutamente de acuerdo con que te vayas a Brasil con Carmen. Mereces un descanso. ¿En serio? ¿Pero no te molesta quedarte solo? No, no pasa nada. Me pongo yo a preparar la colección. Vas a ver, cuando vuelvas, está todo listo. Pero decidamos qué modelos quedan y qué modelos no. Y no sé, a mí me parece que todos, porque todos son muy vendibles, ¿no? Ah, mira este qué lindo para una chica joven, ¿eh? Por el color, morocha tiene que ser. Joven, morocha, como Carmen. Ay, José, qué suerte que llegaste. El Manuel te anda buscando. ¿Qué dijo? Preguntó dónde habías ido y estaba como desesperado. ¿No dijo nada más? Sí, dijo que iba a estar en lo del Octavio y que vos fueras para allá. ¿Qué pensás hacer? No sé, no quiero estar sola con él. Bueno, no vayas. Pero no, tengo que ir a hablarle, explicarle mi situación. ¿Quieres que te acompañe? No, mejor que vaya sola. Y cuanto antes mejor. Bueno, está bien. Yo me voy para casa, pero cualquier cosa me llamas, ¿ok? Bueno, va. Vamos, vamos. Chacletita, ¿no quieren un licuado de banana con leche? Desaparecieron. Ah. Hola, María. Le agradezco muchísimo que limpió el garage. Es algo que yo venía postergando, pues es un trabajo impresionante. No fui yo, don Arturo. ¿No fue usted? Fui yo, papi. ¿En serio, Angie? Sí. Pero te da, ¿verdad? Un trabajo terrible, pues. Bueno, un poquito, pero Lucas me ayudó. Sí, y las herramientas están todas ordenadas también. No, ¿arreglaron las herramientas sí, también? Sí, parece que les agarró fuerte, ¿eh? ¿Estás contento, papi? Pero muy contento. Bueno, yo les voy a pagar por todo esto, ¿eh? Bueno, don Arturo, no sé qué le podemos cobrar. ¡Nada! Usted es un amigo. Todo lo que hicimos fue para librarte el trabajo, pa. Angie, me emociona eso. Papá, qué suerte que llegaste. Hola, Topina. Tengo que decirte algo muy importante. A ver, ¿qué es? Mira. ¿Qué? Esta es la tarea que dio la maestra para hoy. Sí. Esto. Y yo hice todo esto, no, hasta esta página, para sí. Ir adelantando. ¿En serio? Pero bueno, muy bien, así es un placer volver a casa, ¿eh? Estaba pensando en ir más seguido a inglés. ¿Qué te parece? ¿Cómo que me parece? Fantástico. Y yo me voy a limpiar todos los días mi habitación. ¿Y eso por qué? Y bueno, papi, ya soy adulta, me puedo hacer mis propias cosas, ¿no? Pero esta fan... Dígame una cosa. ¿Ustedes quieren comprarse algo? ¿Necesitan permiso para salir a algún lado? ¿Qué hacen todo no, esto? No, para nada. Lo único que queremos es verte contento, ¿no? Sí, papi. Bueno, yo les agradezco muchísimo todo esto. Buah, muy bien. Entonces vaya a cambiarse, don Arturo, que mientras yo le preparo el té. Vaya nomás. Bueno, pero antes un besito para mis hijas. Bueno, papi. Ahí está. ¡Qué divina! ¡Ay, qué maravilla! ¿Me podés decir qué te pasa, nena? No conoces ni la tarea que tenés para el día siguiente. ¿Qué se te da ahora por adelantar? ¿Y a vos, que no te arreglás ni tus bombachas? ¿Qué te pasa ahora? Eso es lo que yo voy a preguntar. ¿Qué es lo que pasa? Nada, María. ¿Qué va a pasar? Nada en especial. ¿Qué va a pasar? Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía, mijita. Por algo quiero hacer buena letra. Seguro que Angie sabe lo del viaje. ¿Qué viaje? ¡Sos un bocón! Bueno,
Algún día se iban a tener que enterar, ¿no? Arturo lo iba a decir, ¿o no? ¿Me pueden decir de qué están hablando? Mira, María. Papá se ganó un viaje a Búzios y tiene que elegir alguna de nosotras para viajar, porque es para dos personas. Y Flo se quiere hacer la buenita para que la elija ella. ¡Es una falsa! ¿Vos no estás haciendo lo mismo, nena? Basta de pelear, porque si no, el papá se va a ir solo. Qué raro que no dijo nada del viaje, ¿no? ¿Y qué querés que diga el infeliz si tiene un solo pasaje y tres chancletas malcriadas? ¿En serio no vas a tener problemas? No, no, ya arreglé todo en el trabajo, me dan la semana entera. Qué alegría, lo vamos a pasar bárbaro. Además tengo una sorpresa para vos. ¿Qué es? Algo para que estrenes en la playa y conmigo. José, mi amor, ¿dónde te metiste? Te estuve buscando todo el día. Vení, pasa que quiero hablar con vos. Vení, sentate. Sí, yo también tengo que hablar con vos, Manuel. Bueno, déjame a mí primero, ¿sí? No, no, no. Primero yo tengo que hablar con vos, decirte por qué me fui. Bueno, eso me lo decís en otro momento, más tranquilo. No, pero ¿okay? Si yo estoy tranquila, aparte no lo puedo postergar, Manuel. Bueno, pero ahora no es el momento adecuado ni el lugar adecuado. Mira, mira. José, divina, ¿cómo te va? Ah. ¿Viste? ¿Viste que iba a venir corriendo? Mira, yo de estas cosas entiendo un montón. ¿Entendés? Acá la tenemos. Él decía que no ibas a aparecer más por acá. ¿Y cuándo volviste, Octavio? Hace un rato. Bueno, díganme, ¿ya charlaron? En eso estábamos, Octavio. Muy bien, me alegro. Pero ese es un tema entre vos y yo, me parece. No, 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 no. Pero ¿por qué? ¿Me vas a decir acaso que no aceptaste? ¡Ah, eso es asunto mío! No, y mío también. ¿Acaso no soy yo el promotor de toda esta idea? ¡Vamos! ¿Qué está diciendo este tipo? No, nada, yo te voy a explicar. No, yo le voy a explicar, mira. Manu es un tipo sensacional, tiene un montón de ideas, es un músico brillante. Pero de ahí a que se le hubiera ocurrido algo como lo que se me ocurrió a mí, nunca. Esto es idea mía. Pero esto es increíble. Increíble. O sea que no nació de vos. No. Fue idea de él. No. O sea que vos te manejas a él. No, sí, nada que sí. ver. No, como nada que ver. No, 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 no. Sí, 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 yo lo manejo. Y sería bueno que te dejes manejar vos también por mí. ¿Por qué no? Pero esto es ridículo. No, como representante, sí. Dice José, como representante. Lo que Octavio quiere decir. Sí, es... para, ¿me lo dejas decir a mí? ¿Ah? Seriamente. Lo que yo quiero decir es que con la soberbia, José, no vas a ir a ninguna parte. Tienes que ser más humilde, cantar, nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Yo manejo el resto de las cosas. ¿Por qué no? ¿Pero saben dónde se pueden ir ustedes dos? ¡A Chile! ¡A Chile! ¡A Chile, mi amor! Nos vamos a ir a Chile. Octavio consiguió un contrato para una gira en Chile. ¿Qué te parece, va? ¿Qué? Sí. Chile. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos no le habías dicho nada de Chile todavía? ¿Una gira a Chile? Una gira a Chile, así es. ¿Está bien? ¿Está claro? Se van a ir a Chile, entonces yo me parece que estoy loco, porque si él no le había dicho nada, yo viajé mal del avión, ustedes están un poquito... No. Es que estábamos hablando de otro tema. Sí, déjalo ahí. Bueno, ¿te copo o no la idea, mi amor? Pero me encanta, pues claro. Dale, le encanta. Si le encanta la idea, toma, este es el contrato para lo de Chile. Yo mañana llamo y doy el ok. Bueno, ahora hay un detalle. José, ¿tu viejo te va a dejar? Pero por supuesto que me va a dejar. Bueno, eso creo. Angie, ¿por qué no la cortamos una vez? Sí, en eso estaba pensando. Papá no se llevaría una y dejaría dos acá. Él nunca hizo eso. Tienes razón. Seguro que paga la diferencia y nos lleva a todas. Y nos quiere dar la sorpresa. Capaz que acá tiene los pasajes. O la reserva del hotel. ¡Una malla! Todavía no compró los pasajes, pero ya está haciendo la valija. No, Flo, es una malla de mujer. Chicas, ¿qué están haciendo con mis cosas? Papi, ¿qué es esto? Una malla. Eso ya lo sabemos. ¿De quién es? No es mi talle, menos el mío. No, claro, por supuesto, es el talle de José. ¿Le compraste una malla a José y de nosotras nada? Yo no haría jamás una cosa así. Bueno, ¿y entonces dónde están nuestras mallas? Bueno, me las tienen que entregar porque no había el talle de ustedes. ¡Ay, qué divino que sos, papi! Bueno, ahora, ¿me pueden decir qué estaban haciendo con mis cosas? Ordenar tu talle. ¿Vamos, Flo? Sí, vamos. Angie, papá compró mallas para las tres. Y para el verano todavía falta, así que... ¡Nos vamos todos a Brasil! ¡Bien! Pero que no se entere papá, ¿eh? Porque si no, le vamos a arruinar la sorpresa. Tenés razón, pero a José se lo podemos contar. Ella todavía no lo sabe. Sí. Pero sí, Grisel. ¿Cómo no voy a estar contenta si me encanta viajar? Sí. Bueno, Bárbara, todo lo que quieras. Yo te entiendo, pero ¿ya hablaste con tu viejo? Porque seamos sinceros, tendrá una mente muy abierta, pero cuando se trata de ustedes tres... Pero no, nena, ningún problema. Bueno,
Angie y Flo son chiquitas para hacer ese viaje, pero mi caso es distinto. Yo ya soy una persona adulta, ¿entendés? No entiendo nada. ¿Qué es eso de que no podemos viajar? Es muy sencillo. La única que va a viajar es José. Ya lo dijo claramente. Yo soy una persona adulta. Entonces, ¿por qué papá encargó mallas para las tres? Para disimular, Flo. Solamente le compró a ella porque es la única que va a viajar. Ay, estoy podrida de que ella sea la preferida. Y ahora se lo voy a decir. No, espera. Primero, tenemos que hacer que confiesen. Papi, hoy en el colegio me dieron unas rifas, así que tenés que comprar. Hablando de rifas, recién escuché en un noticiero que estafaron a un montón de gente con una rifa. ¿Sí? ¿Qué rifaban? No sé, departamentos, autos, viajes. Creo que se llamaba Diverur, Diversur, algo por el estilo. No será Divertur, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Pero no, no, pero no puede ser, pero qué barbaridad. ¿Qué pasa, papá? ¿Vos también te estafaron? No, bueno, no sé, yo me había ganado un viaje en una rifa de esas. ¿A dónde? A Bucios, pero qué desgracia, Dios mío. ¿Y por qué no nos contaste nada? No, ya les iba a contar, lo que pasa es que me enteré hoy. Papá, por favor, no mientas más. Flo, no me hables así, ¿eh? Te habla así porque tiene tanta bronca como yo. Ya sabemos, papá, que te vas a ir de viaje con ella y nosotros nos vas a dejar acá. Pero escuchen una cosa, chicas, ¿cómo...? Papá, es muy feo tener favoritas. En todos los libros de psicología infantil lo critican. ¿Pero qué favoritas? ¿Pero qué se creen? ¿Que soy un jeque árabe? Además, yo viajo con quien se me da la gana. ¿Y con quién viajas, pa? ¡Ay, mira la mosquita muerta! ¡Esa es la que no sabe nada! Dale, José, ya sabemos que te vas con papá. Te escuchamos hablando con Griselda. ¡Escucharon mal, gansas! ¡Mentirosa! Dijiste que vos podías viajar porque eras mayor y nosotros nos tenemos que quedar acá. ¡Cállate, nena! No se calla nada. José, ¿qué pasa con ese viaje? Bueno, yo te lo pensaba decir, papá. Me salió una oportunidad para ir a cantar a Chile y me voy con Manuel. Salimos el viernes. Vos sola con ese chico no vas a ningún lado. No, pero no voy sola. Va Octavio y tres chicos más del grupo. ¿Cinco tipos y vos? Cálmese, don Arturo, le va a caer mal. Pues. ¡Pero no me calmo papá, nada! ¡Papá, no te pongas así! ¡Pero no me calmo nada, por favor! ¡Es muy peligroso para que vayas! Pero papá, es una gran oportunidad. ¿Pero qué oportunidad ni qué oportunidad? Vos no vas a ningún lado. Pero papá, vos lo que te preocupa es que yo esté sola allá con Manuel. No, no me preocupa eso. Sos una chica grande y sabes muy bien lo que haces. Bueno, ¿y entonces por qué no me dejas ir? Porque conozco a Manuel, pero no conozco a los demás. Además, seguramente no vas a ir a los grandes teatros de Chile. Sino a antros que van a ser muy peligrosos. ¿Quién sabe lo que te puede pasar? Pero no, papá, porque Octavio me mostró el precontrato y es algo muy serio. Mira, empezamos por Rancagua, seguimos por Curicó y terminamos en Chillán. ¡Qué lindo! ¡Pero qué lindo ni qué lindo! ¿Quién conoce esos lugares? Yo los voy a conocer, porque ese contrato lo voy a firmar. Vos no firmás nada. Además, si lo firmás, igual no vas a ir porque no te dejo. ¡Chancle, vení, el pollito! Acá tiene, patrón. Mate dulce, porque pa' Marga ya tenemos su cara, ¿no? Ay, ay, ay. Tiene razón, María. Lo que pasa es que José es tan injusta. Yo no la puedo dejar ir a otro país donde no conoce a nadie. Tiene razón, es cierto todo eso. A mí me parece que... La Chancle se enojó por otra cosa, porque ella piensa que usted no le tiene confianza a ella. Pero María, es ridículo. Yo la crié, yo conozco a mis hijas. Sí, pero ella está emperrada y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tiene razón. Voy a hablar con José. Don Arturo, disculpe, si me permite. Si usted va ahora... Se van a volver a trenzar, en cambio, me parece, ¿no? Que si usted espera que pase la noche, descansan todos mañana con la fresca, tranquilitos, por ahí se entienden mejor. ¿Cómo conoce a mis hijas, María? Y a usted también, patrón. No, perdóneme, quise decir la... No, está bien, no se disculpe. Usted... Ocupa un lugar muy importante en esta casa. Para mí y para las chicas en todo sentido. No es para tanto. Es para mucho más. Para tanto. Usted, María, me ayuda mucho en la crianza de mis hijas. Es muy importante para mí. ¿Qué quiere que le diga, don Arturo? Yo, mientras el cuerpo aguante, voy a estar a su lado. Quiero decir, en la cocina.
o donde me necesite para darle una mano. Muchas gracias por eso. Y por el mate. Hasta mañana. Hasta mañana, patrón. Yo voy a estar a su lado hasta que llegue la que realmente tiene que estar. Y entonces, María, vas a tener que dar el paso atrás. Adiós. Oye. Sí. Si te sirve de algo, cruzó por mi mente. ¿Qué cruzó? La posibilidad. ¡Ay, qué divino! ¡Es perfecto! ¿Se amigarán? Ay, yo creo que sí. Me encanta la pareja que hacen. ¿Como punto de información? ¿Un ratito más? No quiero que sigas haciendo dormir por mí. Sí, papi. Chao, pa. Chao. Chao, pa. Princesas. Que duermas bien. Gracias. Lo último en lo que pensaría sería en dormir. Además, ya estás cubierta. Y estaba llorando. Sí, se me partió el corazón. Qué sé yo, José, viste, es tan rebelde, tan desafiante, pero esta vez estaba deprimida, mal, triste. ¿Y no hablaste con ella vos? Y sí, en ese momento, no sé, me pareció que iba a ser peor. Y cuando me levanté, ella se había ido. Pero, sí, yo te comprendo como padre. Pensar que tu hija puede estar lejos, estar en peligro y no estar vos ahí para protegerla. Eso es, me acabas de dar la solución. ¿Qué solución? ¿Qué dije yo? Y que yo la acompañe a José. Ah, sí, sí, no es una mala idea, tenés razón. Pero vos te ibas a ir a Bucios con Carmen. Sí. Sí, pero esto es muy importante para José y no le puedo fallar. Bueno, yo voy a buscar esos cheques y después paso por el aeroparque. Sí, está bien, yo me quedo. Que te diviertas. Ah, perdón. ¿Carmen está? Sí, ahí la tiene. Ah. Arturo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? Bien, ¿cómo andás? Bueno, te dejo bien acompañada. Qué linda sorpresa. Bueno, sí, lo que pasa es que yo no vengo con una linda noticia. Vamos a tener que suspender el viaje a Brasil. Ay, qué embole. ¿Tuviste problemas de trabajo? No, tuve... no problema. Tengo que acompañar a una hija mía que se va a Chile. Bueno, no importa. ¿Te imaginas que desde este escritorio he visto pincharse tantos viajes? Sí, me imagino. Lo que pasa es que este es un viaje muy especial. Con vos todo es especial, no importa dónde estemos. Bueno, gracias por entenderme. ¿Y cuándo viajás? Bueno, no sé, todavía no saqué el pasaje. Bueno, entonces, no te preocupes. Yo me ocupo de todo. ¿Querés? Yo te hago la reserva y después te lo mando a tu casa. Y todo a cuenta de aquí, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿te puedo pedir un último favor? El teléfono. Sos divina. ¿Sabés que te quiero mucho? Gracias. ¿Y que te adoro? Hola, María. Sí, Arturo habla. ¿José está? Ah, salió. Bueno, está bien. Si vuelve, dígale que va a viajar con sus amigos, que mantenga la reserva. Usted tenía razón. Todo se va a solucionar. El agua no llegó al río. Don Arturo aflojó, gracias a Dios. Hola, María. Hola, José. Sacá esa cara de velorio, ¿querés? ¿Por qué? Papá ordenó que ponga cara de contenta. Qué dura que sos con el papá, chancle. No se lo merece, de veras, no se lo merece. Ahórrate el discurso porque no me vas a convencer. Ni siquiera si te digo que te dejan ir a Chile. María, no hagas bromas con eso. ¿No qué? ¿Me ves pinta payaso a mí? Hablo en serio. Llamó el papá para decir eso. ¡Ay, qué bueno! Por fin se dio cuenta que soy una adulta y que puedo valerme por mí misma. ¿Eh? Más claro, échale agua. No sabes cómo esperaba este momento. Sí. Entonces llámelo al papá y dígaselo, ¿va? Sí. No. Mejor voy a ir a la oficina y le voy a decir que es lo más grande que hay. Hasta luego, María. Una buena, por lo menos, ¿no?
Hola. Hola, José, ¿qué decís? Bien, vine a hablar con mi papá. ¿Está muy ocupado? No, tu papi no está. Salió a ver unos clientes. Oh. Pero está el tío Teo. Hola, tío, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Vení, pasá a mi despacho así charlamos mientras llega tu papá. Vení. Bueno, vamos. Sentate. ¿Sí? Tío, ¿te enteraste que papá me deja ir a Chile? Sí. Y me pareció una decisión muy acertada. Sí, la verdad, estoy re contenta. Hasta anoche no quería saber nada con ese tema. Bueno, humildemente yo tuve algo que ver con ese cambio de opinión. ¿Vos, tío? Sí. Yo lo convencí de que te acompañara. ¿Qué? ¿Que papá va a venir a Chile conmigo? Claro, para cuidarte. Uy, metí la pata, él te quería dar la sorpresa. ¡No! El que metió la pata fue él, como viene haciéndolo desde que nací. Pero, José, ¿cómo lo tomas así? Tío, me extraña. No pensé que vos también eras del tiempo de las cavernas. Pero, José. ¡José, vení un momentito! ¡No! Decile a mi papá que no necesito ninguna niñera. Y antes de salir de gira con él, prefiero no volver a cantar nunca más en mi vida. Otra víctima más de la tiranía Arauz. ¿Sos vos, Chani? ¿Qué pasa, mija? Ay, esto no tiene nombre, no tiene nombre. Es lo peor que me hizo. Va a venir con las giras conmigo. ¿Te das cuenta? Irme de gira con mi papito. Con papá atrás, a todos lados que vaya. Manuel y los otros se van a morir de risa. Me voy a comer el gaste de mi vida. Bueno, Chancle, ¿por qué no esperás hablar con el papá? Vos capaz que lo convencés de que te deje ir sola. Quédate aquí que enseguida la seguimos. No te me muevas. Hola. Sí, soy de la agencia de viajes. Traía un sobre por el señor Arturo Arauz. Sí, es acá, deme. Ah, hay que firmar. Sí, algo. Sí, por favor, una firmita por acá. Sí. Gracias. Gracias, es muy amable. Adiós. Gracias. Bueno, Chancle. Dame. No es para el papá esto. Es para el papá. Esto tiene que ver también conmigo. No, es privado del papá, Chancle. A mí no me parece bien eso. No, ¿te das cuenta? Es un pasaje a Chile. Ya lo tenía todo decidido. Va a viajar conmigo. Yo no tengo ni voz ni voto. Pero le voy a demostrar que se equivoca. ¿Qué vas a hacer, Chanclita? Nada. Acá tiene la dirección de la agencia. Lo que voy a ir a hacer es ir a devolver el pasaje. Permiso. ¿Qué tal? ¿Esta es la agencia de Ibertur? Sí, ¿en qué te puedo servir? Vengo a devolver unos pasajes, porque la persona que lo sacó no va a poder viajar. Mira, eso tendrías que arreglarlo con Carmen, que es la que se ocupa de las anulaciones. Carmen. Sí, es la chica que trabaja conmigo. Pasa a su escritorio, ella en un ratito va a llegar. Bueno, gracias. Entonces lo espero. Pero yo a esta chica la conozco. Sí, ella es Carmen, la chica que estás esperando. ¿Ella trabaja acá? Claro. ¿Y en otro lado, con un señor Sábato? No, con el trabajo que hay acá, a veces ni siquiera tiene fines de semana. Es full time. ¿Hay algún problema? No. Me tengo que ir, hasta luego. Pero no la vas a esperar. No. De todos modos, ya nos vamos a encontrar. ¿Decidiste viajar con el papá? No, María. Vamos a ver. Me llevo el teléfono. Sí, mi amor. Tranqui, ¿eh? Hola, Luisa. ¿Qué tal? Habla José. Mira, hubo un llamado importante para papá acá en casa. Un señor Sábato, como el escritor. Está tratando de ubicarlo. Dice que es un cliente de hace muchos años. ¿Sábato? No, José, me parece que estás confundida. No tenemos ningún cliente de ese nombre. Ah, espera. ¿No será Sálato? Es el nombre más parecido que tenemos. Sí, tal vez me confundí. Bueno, tu papi no está, pero ¿querés que le diga algo? No, gracias. No es necesario. Chao, Luisa. Hola, Vero. ¿Alguna novedad? Sí, vino una chica que quería anular un pasaje, pero se tuvo que ir de golpe. ¿Quién era? Sí, hola. Hola, con la señorita Carmen Calet. ¿Podría comer un sándwich con un ganador de rifa frustrado? Un sándwich no, porque engorda, pero... Bueno, una ensalada le puedo aceptar. ¿Dónde está? Bueno, voy para allá.
era el tipo que vi. ¿No es cierto? Salgo está un re rato. Bien. Salgo un rato. Pero espera que te cuente de la chica. No, después. Chao. Hola, mi amor. Hola. ¿Hice esperar mucho? No, no, viniste muy rápido. Más rápido fui con el pasaje, ya lo tenés esperándote en tu casa. ¿Ah, lo mandaste a casa? Sí. ¿Ah, hice mal? No, 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 al contrario. Bueno, no sé cómo agradecerte. A ver, con un beso.